¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Lo que usted está viendo en imágenes es lo que ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades. Parece ser la nueva normalidad, ¿no? Aunque la región Junín está dentro de las 7 regiones que ya han sido declaradas que la cuarentena continúa hasta el 30 de julio. Pero aquí en Huancayo
ya se están realizando las costumbres o las actividades cotidianas antes de la pandemia con total normalidad. Esto ha ocurrido, está en las últimas horas, hoy día por cierto, en el cementerio de Huichocruz, ¿no? Esto está ubicado en Azapampa, Azapampa, Chilca, y vemos incluso ahí personas sin ningún tipo de protección especial alzando el féretro de una persona de nombre Daría. Lo que sí no podemos confirmar es que probablemente está la persona que ha fallecido haya sido víctima del COVID o no. Pero lo que yo quiero resaltar en esto es, en esta actividad, es un poco lo que yo considero finalmente, ¿no? Es un poco la irresponsabilidad de algunas personas. Sabido es que estamos en situación de emergencia, sabido es que ya la situación del contagio del virus, del coronavirus, no es como a inicios de la pandemia que decían, ah, tú tuviste contacto con alguien que llegó de Italia o de Europa, o tú tuviste contacto con algún enfermo. No, el virus ya está en una etapa, en una fase de contagio comunitario. El virus ya está en una fase en la que cualquiera se puede cualquiera puede estar infectado y cualquiera puede tener el virus dentro de su organismo. Y es únicamente necesario un pequeño estornudo o entablar conversación con esa persona a menos de un metro para poder infectarnos o contagiarnos. Entonces, debido a eso, es que hoy me tomo el atrevimiento de hacer público y de poner en su pantalla estas imágenes de lo que ha sido el velorio y el entierro de la señora Daría Palomino. Ahora me van a decir, ¿quién te crees tú para publicar o hacer público? ¿Quién te ha autorizado? A ver, cuando algo está en el Facebook, no necesitamos autorización de nadie, porque incluso se ha hecho público esto a través de una transmisión en vivo desde la página AN Producciones. La señora Daría Palomino, quien ha fallecido en las últimas horas, ¿no? Y su familia decidió pues llevarla hasta su última morada en el cementerio de Huichocruz. Ahora quizás algunos digan, Erson, ¿a ti qué demonios te importa si los señores se quieren contagiar o se quieren enfermar o no? Ya aclaré que la imagen es pública, es de contenido público, ¿no? Que está en las redes sociales, está circulando y es de contenido público. Así que no tiene nada que ver, estamos de pronto violando la privacidad de la familia. Punto número uno. Punto número dos. A través de esto quisiera compartir con ustedes que quizás mucha gente me dirá o se preguntará en su casa, pero ¿cómo hacemos para despedir a nuestros seres queridos, aquellos que los queremos, aquellos que han fallecido, sea por coronavirus o no, a los que queremos despedir, llevarlos hasta su última morada? Yo no soy quien para prohibirles, lo que sí sé es que existe un decreto de urgencia que declara a la región Junín en aislamiento, ¿no? Y en cuarentena todavía es el 30 de julio. Lo que sí sé es que está prohibida la aglomeración de personas. Lo que también sé es que las personas por responsabilidad deberían de evitar este tipo de actividades, ¿no? Lo que también sé es que debemos de cuidarnos nosotros y cuidar a los seres que decimos querer. ¿Por qué les digo esto, queridos amigos? Porque en estas imágenes incluso usted las habrá podido apreciar. Yo no voy a hacer leña, ni voy a destruir a la familia, ni los objetivos, ni los conozco. ¿Quiénes serán los Palomino? A ver, su nombre completo, por aquí lo tenía, ya lo perdí. Los Palomino, en fin. ¿No? Los familiares. ¿Quiénes serán? No los conozco. Lo que sí sé es que, por ejemplo, han expuesto a una persona que está con su balón de oxígeno ahí y ha llegado hasta el cementerio. No sabemos si esa persona de qué tipo de enfermedad sufre, no sé si está con COVID, sin COVID, no lo sé. Ahora vemos personas que están valiéndose por sí mismas, se están desplazando, están ayudando a esta actividad, ya. No sé si estarán infectados, si se habrán contagiado, no sé si la persona que está ahí ha fallecido por COVID. Lo que sí sé es que en Chilca probablemente la cifra de 25 comerciantes infectados en sus 6 mercados para mañana, pasado, los próximos días va a duplicarse, quizás hasta quintuplicarse.
A nivel regional, vamos a llegar a los 9.000 contagiados, mañana le aseguro, vamos a sobrepasar los 9.200 infectados probablemente. Para el domingo o el lunes, Junín reportará más de 10.000 infectados de coronavirus a nivel regional. No lo dice ERSO, lo dice la estadística media, así rebuscada, la estadística media que la oficina de epidemiología dice una cosa, la página de la iglesia dice otra finalmente, pero la estadística al fin y al cabo. Entonces, quiero aprovechar este acontecimiento, este hecho, aquisito nomás, como solimos decir aquí en Huancayo, ¿no? Tenemos esa costumbre. Bueno, yo ya me siento prácticamente del Valle del Mantaro, vivo acá más de 12 años. Entonces, aquisito nomás, en Huichocruz, en Chilca, más de 20 personas, quizás 30 personas, reunidas en el cementerio de Huichocruz, a ritmo y amenizados por los gloriosos del Santi. Dicen que es una orquesta de ex isabelinos, ¿no? Algo así es lo que yo estaba indagando esta mañana. Esta tarde, perdón, ya a ritmo de los gloriosos del Santi han realizado este entierro. Miren, las personas ni el metro de distancia que corresponde ni nada. Yo lo he dicho hasta el cansancio en este programa. Quizás no vamos a poder lograr que el 100%, más del 50% de la población regional cumpla con esto del quédate en tu casa, no salgas de casa, no te expongas. No lo vamos a poder lograr porque ya la gente tiene necesidades de poder trabajar, de poder llevar un pan a la casa. No lo vamos a poder hacer. Eso no significa que las otras actividades se vayan a reactivar con total normalidad, pero hay cosas hasta incluso contradictorias, ¿no? Para agosto, la tercera semana de agosto, la quincena de agosto, se anuncia la apertura de bares y discotecas, dice. Entonces, aunque suene feo, queridos amigos, de aquí en adelante, ni siquiera el gobierno, que dice que lucha por los enfermos, que pide más presupuesto, que los hospitales y tantas cosas, ni siquiera eso va a salvar a aquel que se tenga que contagiar por irresponsable o porque quizás la gente de su entorno ha sido irresponsable. Estamos ya en una fase de contagio comunitario, que cualquiera puede tener el virus. La OMS ha dicho claramente que el coronavirus ha sido declarada como una enfermedad endémica, ¿no? Es decir, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso. Pero lo que no ayuda es este tipo de actitudes. La aglomeración de personas, el no distanciamiento, la no higiene respectiva con el alcohol, en gel o en líquido, la mascarilla debidamente colocada, o los equipos de protección personal como son estos mamelucos. Ahí están los señores felices. El destino no quiera que alguno de ellos termine contagiado, infectado, y en las próximas semanas los veamos de retorno al cementerio de Huichocruz. Pero no para celebrar quizás un mes o los 15 días del fallecimiento de su querida familia, la señora Daría, sino quizás el entierro de uno de ellos, lamentablemente. Eso quería decir. Cada quien finalmente es libre de tomar su mejor decisión y cada quien es libre de encaminar la vida, su salud y la de su familia como quiera. ¿Ok? A ver. Vamos, hablando de infectados y de contagios, ya que estamos en Chilca. Esta mañana en Chilca se ha desarrollado el tamizaje, ¿no?, de los comerciantes en al menos 6 mercados. Vamos a escuchar brevemente el reporte de Janet. Nuevamente para nuestras plataformas digitales. El día de hoy, desde el distrito de Chilca, se está tomando tamizaje aproximadamente a 120 comerciantes de distintos mercados: el mercado La Moderna, el mercado del Corazón de Jesús, el mercado La Caserita. Entonces, todos los comerciantes van a pasar por la prueba de tamizaje para poder descartar o confirmar entonces el COVID-19. Ellos ya están a la espera entonces de poder realizarse la prueba, de que se tome la muestra de sangre y poder saber ellos mismos si tienen COVID o no tienen coronavirus. Se han instalado entonces carpas en los diversos mercados para poder realizar la prueba.
Vamos a ver en este lugar, una vez que ya se ha podido obtener la muestra, se realiza el procedimiento correspondiente para poder saber si la persona tiene COVID o no tiene COVID. Están haciendo, vamos a ver entonces, de esta manera es la forma como se saca la muestra. Ahí vemos que el personal de salud está realizando el muestreo correspondiente. Los que van a pasar, o los comerciantes que van a pasar de los distintos mercados esta prueba de descarte de COVID. Bueno, sí, en primer lugar agradecer a la Dirección Regional de Salud de manera inmediata por un tiempo de aproximadamente una semana para que se pueda afianzar los protocolos de cada uno de los puestos, del tema de los comerciantes, entre otros, porque es la única manera en este momento también de hacerle frente al coronavirus que está en un proceso de incremento acelerado dentro de esta región. Si en caso, por ejemplo, es menor al 25%, ¿de qué manera la municipalidad va a apoyar a los comerciantes, muy aparte que ellos van a pasar por un tiempo de aislamiento? Bueno, sí, hay un aislamiento bastante especial. Hay que conocer de que este es un mercado privado. Bueno, esto ha sido la actividad durante la mañana. Ahí vemos al señor Carlos de la Cruz acompañando esta actividad. Yo lo que quiero decir es que, aunque muchos ya me lo han dicho en persona y en las redes sociales, que para mí todo está mal, dicen, bueno, este programa de crítica, pues su origen y el programa se caracteriza por ser de crítica. Siempre hay algo que tenemos que cuestionar, ¿no? Y cuando hay algo que saludar, lo saludamos, pues, porque este no es un programa de relaciones públicas, ¿no? Para nadie. Qué bueno que en Chilca se haya empezado a hacer este descarte de los mercados, en los mercados, ¿no? Este descarte a los comerciantes. Qué bien por el personal de la Dirección Regional de Salud que ha llegado hasta este lugar a hacer esta actividad. Hay que saludarlo. Me dicen que son 27 casos positivos, no son 25. Acá estoy confirmando la información. Ya no son 25, son 27. Permítame corregir un ratito por acá. Aunque un poco tardía, porque repito lo que les decía hace rato con el tema de la infección y que estamos ya en una fase en la que el virus es de contagio comunitario, ¿no? Qué espectacular y chévere hubiera sido, discúlpame los términos coloquiales, ¿no? Y estupendo hubiera sido que estos descartes se hagan al inicio de la pandemia, cuando se hizo este cierre, ¿no? O este damero comercial en el mercado mayorista, cuando se tenía control de algunos establecimientos, cuando el virus no había infectado a demasiadas personas, quizás ahí se pudo reducir el número de contagios. Ahora no sabemos si mi vecina del costado, el taxista que me está llevando, no sé si el funcionario de la municipalidad está infectado o no, porque a diario se reportan municipalidades en las que cada vez hay más contagios, ¿no? Más infectados. En Yauyos, por ejemplo, de Jauja hay 9, 8. En Chilca todavía no han sincerado la información de cuántos infectados habrá. En la municipalidad de Huancayo también hay infectados. Ya un último reporte de Contraloría advierte que no han tenido el cuidado necesario. En fin, para cerrar esa idea, más vale tarde que nunca, dicen. Y ese parece ser el lema, o ese va a ser el cliché de los partidos políticos o de las administraciones públicas y municipalidades de Perú Libre, ¿no? En algunas municipalidades, aunque no les guste. Pero bueno, qué bien, señores de la Direza, señor alcalde, qué bien que hayan ido, aunque 123 días después de declarada la emergencia, han ido a los mercados, qué bueno. Por fortuna solamente hay 27 infectados, y a estas horas de la noche me acaban de informar que la municipalidad ha llegado a algunos de estos establecimientos a clausurar y cerrar sus puertas porque se ha detectado no más del 25% de infectados. Vamos primero con lo que dice la Direza. La Direza asegura de que son 27 casos positivos en diversos mercados de Chilca. Estoy leyendo la nota de prensa. Los mercados donde se ha realizado la intervención, dice, se ha practicado 159 pruebas rápidas, de los cuales son 27 casos positivos, siendo los más resaltantes, o en los casos donde hay mayor preocupación, los mercados, atención, vecinos de Chilca, La Moderna y La Caserita.
los cuales serán clausurados mínimamente por 7 días para los trabajos de limpieza, desinfección y reordenamiento. Así dice, informó, estoy leyendo la nota de prensa, quiero hacer esa aclaración, ¿ah? La licenciada Ananiba Saldúa Galarza, miembro del equipo de epidemiología de la Dirección Regional de Junín, en aquí en la región, ¿no? ¿Qué dice la Municipalidad de Chilca? Antes de escuchar al señor Hugo Bustamante, que se ha personado hasta este lugar, ahí está, lo está viendo usted en su pantalla, ahorita lo vamos a escuchar a ver qué dice, ¿no? Porque quizás ha dicho algo sobre los girasoles, no lo sé, ¿no? El local que donde sí se permite la aglomeración de personas. Dice, la Municipalidad de Chilca, ¿no?, dispone de cierre temporal de 3 mercados por caso COVID. Medida se dio tras los resultados de la aplicación de pruebas rápidas y salvaguarda de la salud de los asistentes. ¡Qué bueno, señores de Chilca! ¡Qué bien! Y a los señores comerciantes, solo un poco de paciencia, van a ser 7 días. Cumplan estrictamente en su casa el tema del protocolo de poder de pronto cumplir con el tratamiento médico asignado para que usted pueda salir airoso de esta infección. ¿Qué más me dicen acá de Chilca? Estoy leyendo su nota de prensa, ¿eh? Yo siempre hago la precisión cuando les leo algún comunicado o cuando doy mi opinión. Dice, la Municipalidad de Chilca dispuso el cierre temporal de 3 mercados. ¿Cuáles son los mercados? Bueno, luego de que se realizara la toma, la prueba rápida. A ver, en María Valencia el mercado dice hay 8 casos positivos, amigos de Chilca. Por favor, tengan mucho cuidado. En Mercado Próceres hay 7 infectados y en el Mercado La Moderna 7 infectados. Según la nota de prensa, dice que el alcalde de Chilca, al conocer los resultados, dispuso el cierre temporal de estos establecimientos por 7 días. Ay, Carlitos de la Cruz, bien tarde tu reacción, pero a nada, ¿no? En tanto, para no desabastecer los productos, esto también es importante, a la población seguirán funcionando con normalidad el mercado La Caserita, Uray y Corazón de Jesús, además los mercados temporales como Peñalosa, Corazón Huanca, Uquimarca, Zapampa y Las Lomas. Se informó que estas medidas de prevención junto a la dirección se seguirán realizando de manera permanente. Aquí hay algo que yo no entiendo. La dirección recomienda cerrar La Caserita y la Municipalidad de Chilca no cierra La Caserita. Oiga, parece que sigue existiendo una especie de descoordinación, queridos amigos, funcionarios. No es nada contra ustedes, no lo tomen personal. Si soy jodido, si pido mucho, si exijo demasiado, si de pronto la gente que está en su casa dirá, ese es un desgraciado porque van, hacen la prueba, no hacen la prueba, jode. Discúlpenme los términos. Hacen la prueba, fastidia. Ahora, cierra mercado, no cierran el mercado, fastidia. Cierran el mercado, fastidia. Es que no hay congruencia en alguna data. El reporte de la Direza dice que se recomienda cerrar La Caserita. Ahora, los funcionarios dicen que no, ¿no? Dicen, me acaban de escribir aquí también, a ver, de Chilca. La Caserita no se cerrará, me dice Erson, ahí está mal. El mercado La Caserita solo tiene un caso de infectados, no amerita el cierre. Entonces, avísenle a los de la Direza que hagan un reporte o coordinen al menos. Aquí yo leo el reporte de la Direza que dice los mercados donde se ha realizado, bueno, en fin, los cuales serán los más resaltantes, dice textualmente el de la Direza, La Moderna y La Caserita, los cuales serán clausurados mínimamente por 7 días. La Municipalidad dice que no se va a clausurar. Bueno, para mayor prueba, aquí me están enviando, lo cual agradezco, señores de la Municipalidad de Chilca. Ya me están enviando el reporte firmado con el número de infectados y los tamizados en Chilca. A ver, voy a pasar a leer para que usted tenga conocimiento en su casa, vecino chilquense, y tenga mucho cuidado a dónde va a comprar. Ahorita voy a la pausa, Mario, por favor, dame 2 minutos. Ya me conoces, a veces me paso unos cuantos minutitos, por favor. Quiero cerrar bien este tema de Chilca. Mercado María Valencia, 25 tamizados, pruebas positivas, 8. Mercado Corazón de Jesús, 23 tamizados, positivos 3. También hay positivos, o sea, no quiere decir que los otros mercados no tengan infectados. Mercado de Auray, 24 pruebas realizadas, 2 positivos. Mercado La Moderna, 59 pruebas realizadas, 7 positivos. Mercado La Caserita, 21 pruebas realizadas, 1 caso positivo. Mercado Próceres, 22 pruebas realizadas, 7 casos positivos. Quiero aprovechar que están ahí en la línea, me están escribiendo también de la Direza. Muchas gracias por estar pendiente del programa y gracias por ayudarnos a aclarar algún tema, si es que así lo amerita, y que la gente tenga muy bien la información concreta y correcta. Entonces,
quiero aprovechar, ya que están ahí en sintonía del programa, señores de la Direccia y la Municipalidad, de la Municipalidad de Chilca, por favor no descuidar los otros mercados, que si bien es cierto no se va a cerrar, no sería una mala idea ir a hacer la desinfección, porque casos positivos sí hay. Pero lo más importante, amigo poblador, no espere que tu alcalde, el funcionario, el gerente de comercialización de cualquier municipalidad termine cuidándote. Ellos lo que tienen que hacer es una organización para los comerciantes, como se lo hemos reprochado y reclamado constantemente al señor gerente de comercialización de Huancayo, el señor Eric Prudencia. Lo que usted tiene que hacer es cuidarse a sí mismo. Lo que tiene que hacer la autoridad es coordinar para poder llevar una muy buena organización con los comerciantes, con los ambulantes, con los señores que ven, los mayoristas, los minoristas. Adicional a eso, que le va a dar mejor protección, es su autoprotección. Usted cuídese también a sí mismo, porque a mí me parece hasta risorio decir que el alcalde, el fulano, el X y Z tienen la culpa de que la gente se haya infectado. Eso es tonto. Es hasta, discúlpeme la palabra, es estúpido. El funcionario X no tiene la culpa de que la gente se infecte, ¿no? Ellos tienen la culpa de no aplicar buenos protocolos en las instituciones públicas. Ellos tienen la culpa de no coordinar el tema presupuestal o hacer un buen gasto o una buena ejecución presupuestal, implementación de los hospitales de emergencia, brindarle apoyo a los enfermos, hacer campañas de prevención. De eso sí tienen la culpa. Pero de que usted se infecte o no por su irresponsabilidad, de eso no culpemos a nadie, por favor. Me voy a la pausa, me han enviado aquí la entrevista, dice la representante de la Direccia. Volviendo de la pausa, le voy a compartir esas imágenes, ese video que me han pasado los señores de la Direccia. Me dicen acá, Erson, chévere, no es coloquial, es jerga. Ok, con mis jergas y todo, pero ustedes me entienden. Me voy a ir a la pausa comercial, vamos a volver para cerrar este tema de Chilca. Y luego algo lamentable, ¿no? En Chupaca, la comisaría pudo haber sido declarada en cuarentena absoluta, porque si estamos hablando de 30 policías infectados en Chupaca, estamos diciendo que casi todo el personal se ha contagiado del COVID. Y si estamos diciendo que el personal policial ha estado en constante comunicación y contacto con la población en diversas intervenciones, estamos hablando de posible contagio masivo en Chupaca. Entonces, vamos a volver con ese tema y, lamentablemente, la detención del alcalde del distrito de Yanacancha, denunciado por maltratar físicamente y psicológicamente a su pareja. Vamos a ir a la pausa, tengo que cumplir con mi pauta, con la pauta del canal, y volvemos, que por cierto, nos están enviando algunos informes, nos dicen que mañana se va a realizar la prueba rápida en otros mercados. Luego de la pausa les cuento algunos detalles donde se van a realizar estas pruebas rápidas del COVID-19. Permíteme corte comercial y retornamos. Confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19. Caja Huancayo se ha sumado al esfuerzo del gobierno siendo parte de los programas de financiamiento económico todavía me para reactivar no a las MIPES, quienes son nuestra razón de ser. Por eso ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra red de agencias, canales alternos y cajas vecinas en todo el territorio nacional. Caja Huancayo, la caja del Perú. María, acabo de pagar mi impuesto predial en la Municipalidad del Tambo y ya no es necesario hacer cola, y lo puedes hacer desde tu casa. ¿Y cómo hago, vecino? Es fácil, María, ingresando a la página web consultarentasmunieltambo.gob.pe y ahí encontrarás el monto de tu deuda y las cuentas de los bancos, y además hay beneficio de descuentos. Con tus tributos estamos mejorando la limpieza pública, parques, jardines y serenazgo, y además culminaremos el nuevo Palacio Municipal en el Tambo. Venimos el COVID-19, el pueblo primero. Carlos Curicinche, alcalde. ¿Quiénes hacen patria todos los días? Los que son testigos de la lucha en esta pandemia. Los que dieron la vida por brindar seguridad en este país de tierra de trabajadores. De gente honesta. De los que dan sin esperar nada a cambio. Los que vieron pasar la muerte. Y aún así, siguen luchando. Aquellos que respetaron la cuarentena, a pesar de las dificultades. Y de los que tuvieron que salir a trabajar, pero siempre protegidos.
ellos engrandecieron nuestro país, nuestro Perú. Julio, mes patrio en cadena HD, señal que nos une. El primer caso de infección por coronavirus COVID-19. Caja Huancayo se ha sumado al esfuerzo del gobierno siendo parte de los programas de financiamiento económico para reactivar a las MIPES, quienes son nuestra razón de ser. Por eso ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra red de agencias, canales alternos y cajas vecinas en todo el territorio nacional. Caja Huancayo, la caja del Perú. Bien, bajo disposición de nuestro señor alcalde, inmediatamente tras conocerse los resultados que ha emitido el centro de salud, luego de las pruebas aplicadas a los distintos comerciantes de los 6 mercados de nuestro distrito, lo que está haciendo la Municipalidad Distrital de Chilca es la clausura temporal de estos establecimientos para poner a buen recaudo a nuestros comerciantes y también al público que acude diariamente a estos establecimientos. Este tiempo, estos 7 días de clausura temporal, nos va a permitir capacitarlos aún más, nos va a permitir mejorar el tema de su aislamiento, de su distanciamiento, para que ellos vuelvan a atender con mejores condiciones. Bien, ahí estaba el señor Hugo Bustamante, el subgerente de comercialización del distrito de Chilca, dando explicaciones sobre el cierre que ha sido esta noche de 3 mercados en el distrito, luego de que se conociera de que al menos 27 comerciantes han dado positivo a la prueba del COVID. Yo le había prometido ya mandarme con otro tema, pero me están escribiendo los vecinos de Chilca y de varias provincias, me escriben de Jauja también, y de verdad me encantaría poder atenderlos a todos. Pero ya que ahorita estoy tocando el tema de Chilca, aprovecho para contarles lo siguiente. Cuando yo estoy abordando un tema específico y usted de pronto tiene alguna queja, denuncia o algo que reportar o avisarnos o pedirnos que lo hagamos público, aproveche el momento oportuno. Porque justo ahorita, aprovechando la pausa, me han escrito los comerciantes del mercado La Moderna en Chilca. Y me dicen: Gerson, por favor, tengo una queja. Sobre las pruebas de hoy, no hemos pasado todos la prueba porque están diciendo que todos son los que han sido tamizados. De los comerciantes de La Moderna, no, 50 nomás han pasado la prueba, los demás, ¿qué?, me pregunta el comerciante en Chilca, y tiene mucha razón. Entiendo yo que lo que han hecho es por descarte, es decir, y esto quiero que aprendamos todos juntos, yo lo entendí después de 2 o 3 semanas recién de iniciar la pandemia, porque yo también decía que todos, porque pueden haber falsos resultados, falsos negativos, falsos positivos. ¿Qué dice el protocolo de salud? Y no estoy defendiendo a los de Chilca ni a los de la Direza, ¿eh? Dice que solamente se pueden aplicar pruebas rápidas a aquellas personas que presentan síntomas. Puede ser que hayan asintomáticos, sí, puede ser. Pero lo ideal es practicarle las pruebas rápidas a los que presentan síntomas. Por eso es que el personal de salud hace una pre-entrevista, una entrevista antes de aplicar la prueba rápida, ¿no? Hace una entrevista a los comerciantes. Aquellos que presentan síntomas los pasan al lado de aquellos que van a ser sometidos a la prueba rápida. Es un tipo de micro que puedo comentar a ustedes. Lo cual sería que quizás las personas sean honestas, realmente los comerciantes digan: tengo
síntomas para que puedan ser sometidos a las pruebas rápidas, ¿no? Eso sería lo ideal. A ver, vamos a escuchar lo que dijo la señora de Epidemiología de la Dirección Regional de Salud con respecto a este caso. Le estamos dando bastante interés y le estamos prestando mucha atención a los locales y a los comercios de Chilca, aunque repito, aunque no les guste quizás a los señores, aunque tarde, pero ahí están, se están haciendo las pruebas rápidas, se están cerrando algunos mercados. De verdad, suplico que pueda ir a hacerse la desinfección a todos los mercados, incluso a los mercados temporales. Buenas tardes, coméntenos. ¿Cuál es el resultado de tamizaje que se ha realizado en los mercados del distrito de Chilca? En los mercados que hemos tamizado, se han tamizado un total de 159 pruebas y hemos encontrado 27 casos positivos en los diferentes mercados. El mercado más afectado es el mercado de la Moderna y el otro es el mercado de la Cacerita. Uh-huh. Ahora en estos mercados se toma la decisión de cerrar, se va a hacer una decisión. Los que tienen más de 30% de positividad se tiene que cerrar el mercado por lo menos mínimamente 7 días para la desinfección, limpieza y reordenamiento del ambiente. ¿Algún mercado va a someterse a esta medida? Los 5 mercados que han sido golpeados. ¿Van a cerrar? Tienen que hacer eso, definitivamente tienen que hacer eso y tienen que aplicar el protocolo de mercados que está aprobado con la resolución ministerial, y lo que es lo primero, el distanciamiento de puesto a puesto, de vendedor a cliente, uh-huh. La desinfección al ingreso con antediluvio, lavado de manos o alcohol en las manos y no llenar el aforo. Uh-huh. Por otro lado, los casos positivos van a iniciar con un seguimiento epidemiológico. Ya empiezan ya desde mañana su aislamiento, el día ya en caso de domicilio. Ok, bueno, ojalá se cumpla todo lo que se dice. A quien ustedes han escuchado ahí en imágenes es la entrevista a la licenciada Ananiba Saldúa Galarza. Dice parte del equipo técnico de epidemiología de la Direza: señora Ananí, le voy a suplicar por favor coordinar, y ya que de pronto en las municipalidades se quedan dormidos, ustedes como parte del equipo técnico puedan sugerir que se haga de una buena vez en esta semana, el fin de semana, la próxima semana, yo que sé, señora Ananí o señores directivos de la Direza, visiten por favor todos los mercados. Necesitamos hacer y tener el control y tener la estadística y la data final de cuántas personas están contagiadas, cuántos comerciantes, si es que hay ambulantes o no. Ojalá eso se pueda lograr, de verdad, no lo pido lo pido a título personal en beneficio de la población en general. Ojalá me escuchen, ojalá alguien me escuche, digo yo, ¿no? Ojalá nos presten atención, ya que están pendientes del programa, y lo cual yo agradezco, ¿no? Para hacer también, si quieren, alguna especie de descargo o algo que se le parezca. Hablando de Chilca, me acaban de escribir, dice: en el Tambo van a hacer mañana sus pruebas rápidas en el mercado modelo del Tambo, ¿no? En el mercado modelo del Tambo, mañana van a hacer su segunda prueba a las 8 de la mañana. ¿En qué mercado? Si es que aquí en el mercado del Tambo, dice, la jornada de desinfección será el día lunes, me están informando, ¿no? Y que van a hacer su descarte de prueba rápida el día de mañana, desde las 8 de la mañana, en el mercado modelo del Tambo. Bueno, qué bien. Hace rato yo decía, tarde la reacción de las municipalidades o de algunas municipalidades, ¿no? Y esto tiene un sustento legal, ¿eh? No es que Lerson dice, oh, se sentó hoy día en su programa, de pronto le duele su espalda y está criticando ahora hoy día a los de Chilca o a los de la Direza. Así no es. Esto tiene un sustento legal, porque a través del decreto de urgencia, el 011-2020, este año, dice claramente el decreto supremo que aprueba los lineamientos para la regulación del funcionamiento de mercados de abastos y espacios temporales habilitados para el comercio de alimentos en el marco de acciones de prevención y contención del COVID. ¿Y quiénes son los responsables? Las municipalidades. Mocha. Las municipalidades. Mocha, me vas a hacer caer. Las municipalidades son los responsables de los gobiernos locales, en coordinación directa con el MINSA, que en este caso su competencia regional vendría a ser la Dirección Regional de Salud, quienes deberían de coordinar estos tamizajes en los diferentes mercados, ¿no? ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, repito, lo dice el decreto supremo número 011-2020, publicado en pleno periodo de emergencia. Ok. Mañana es la prueba, hablando de mercados, me escriben los del Tambo, es en el mercado modelo del Tambo y todos los aledaños, dice, al 100% de los comerciantes, y algo que hay que resaltar es que los comerciantes están pagando por su prueba. Qué bueno, eso también es parte de la responsabilidad de algunos, están pagando por su prueba, ¿no? Bien, bueno, pues en coordinación con el EMSEM, tengo entendido, con la Direza será, bueno, como fuese, pero que se haga la prueba rápida.
para que se pueda determinar finalmente cuántos infectados y contagiados se tiene en dicho distrito. Bien, hablando de mercados y de cobros, me han escrito de algunos mercados y me dicen, eso nos están cobrando, ¿pagamos o no pagamos? A ver, si es que la prueba la hace la DIRESA o la Red de Salud, no tienen por qué cobrarles. Si la prueba lo hace el ENSEM, que en este caso la Municipalidad del Tambo, creo que a través del ENSEM ha gestionado la adquisición de pruebas rápidas, ¿no? Y a la vez está generando una especie de ingreso y a los mercados privados les está realizando pruebas rápidas del COVID y están cobrando, si no me equivoco, a 70 soles o 80 soles, ¿no? Es más cómodo relativamente hablando en comparación de lo que cobran las clínicas, ¿no? 200 o 300 dólares. Me parece una inversión saludable por parte de los mismos comerciantes. Aparte de que es ya como parte de su responsabilidad el hecho de tomarse su prueba y continuar trabajando, porque la necesidad económica no espera. Bien, ahora sí. Cerrado el tema de los mercados, el ENSEM, ¿no? El ENSEM está realizando esas pruebas, me dicen, de mañana. Y volviendo a los mercados, a propósito, ya es disposición municipal si están cerrando o no están cerrando los mercados luego de conocerse las pruebas rápidas, ¿ah? Porque los exámenes correspondientes a todos los comerciantes del mercado de abasto, dice, o del espacio temporal habilitado para el comercio de alimentos según corresponda, es competencia de la municipalidad en donde esté funcionando dicho establecimiento. Bien. Mañana a ver qué novedades y qué más noticias tenemos con respecto a los mercados. Ojalá se replique esto a nivel regional. Ojalá, digo yo. Hablando de emergencias, ya que están ahí los de la DIRESA, por favor, nos están escribiendo los vecinos de Palián. A la altura de la cuadra 6 en Palián, exactamente al frontis de la vivienda 630, en el frontis de una botica, yace desde las 7 de la noche una persona fallecida. Ha llegado ya el personal policial, a ver, me han escrito aquí al WhatsApp y me han enviado una fotografía. Ahorita se las voy a compartir. A ver, permítame un ratito, acá lo tengo, ustedes saben, estamos en vivo. Y quiero hacer un llamado público al personal de la DIRESA, me dicen, ¿no? Al personal de la DIRESA y de la policía, la unidad especializada. Porque a la altura de la cuadra 6 de la avenida Palián hay una persona sin vida tirada en la vía pública. Y no llega hasta ahorita el personal de salud. Solamente está un patrullero de la Policía Nacional. Aquí está la fotografía. Al frontis de esta botica es la cuadra 6 de la avenida Palián. Este banner no tiene nada que ver. Cuadra 6 de la avenida Palián, donde se ha reportado una persona sin vida, ¿no? En la cuadra 6 de la avenida Palián nos dicen, a ver, si a los señores de la Dirección Regional de Salud, por favor, se puedan apersonar hasta este punto para poder hacer el levantamiento del cadáver correspondiente, pero previo a ello, la prueba rápida, ¿no? Para conocerse si es que es positivo o negativo al COVID. Luego nos están paseando diciéndonos, no, es que hemos llegado y el cadáver ya tenía 4 horas, 5 horas de muerto, ya no se puede tomar la prueba. No sabemos si es COVID o no es COVID. A ver ya la familia que lo entierre, ¿no? Por favor, hay que desplazarnos hasta este punto. Cuadra 6 de la avenida Palián, aquí en Huancayo. Ya un patrullero de la comisaría de Huancayo ha llegado hasta este lugar, pero el personal de salud todavía no se ha personado hasta este sector. A ver, bueno, me dicen aquí, Erson, ¿qué fue con el mercado Maltería? Está pasando desapercibido. Hicieron su prueba de manera oportuna aquella vez. Ahorita no se sabe cuántos infectados hay. Buenas noches, Erson. Me dicen, ¿las licencias de funcionamiento son gratuitas? Sí, se sobreentiende. Creo que hay algún pago mínimo que se hace en las municipalidades. A ver. Bueno, yo les voy a prestar atención a sus mensajes porque llevo varios días que no les respondo a algunos. Es que estaba mal de salud. Pues usted que de pronto sigue el programa... Cariño, usted que sigue el programa sabrá que recién me estoy recuperando. Mosha, por favor, déjame trabajar un rato. Me están preguntando por qué no informamos de que en tiendas como GESA o en los bancos, Mosha, en los bancos privados, ¿no? ¿Por qué no sabemos cuántos casos infectados positivos o negativos hay? A ver, las instituciones privadas, lamentablemente, no están obligadas a darnos el reporte de cuántos infectados tienen. Ellos lo hacen por su cuenta, ¿no? Hacen el descarte de sus trabajadores por su cuenta. A veces algunos mensajes que yo puedo leer aquí
O sea, por favor, ya, basta. Por favor. Disculpen, amigos. Discúlpenme. Mi mascota está que me fastidia. Esta mocha. Terrible eres, oye. Ya, ve, descansa ahí un rato. Me va a disculpar. Por un tema de prevención también yo hago el programa. Quiero hacer un paréntesis aquí. No creerá que esto le pueda quitar seriedad a mi trabajo. Espero que no. Todos tenemos mascotas en casa finalmente. Pero por un tema preventivo también, desde que ha iniciado la pandemia, yo hago este programa desde mi casa, ¿no? Solo. Instalo mis equipos. Aquí tengo la computadora. Yo mismo manipulo el contenido que comparto para ustedes. Con algunos errores, quizás por el tema de la inmediatez, ¿no? De la información. Y no hay quien controle a esta mascota mía, que también entenderán, está estresada porque lleva 4 meses que no ha gozado de su hora de recreo diario que tiene. A veces le saco 5 o 10 minutos al patio, pero no es lo mismo de que antes ella salía media hora o una hora a pasear, ¿no? Está un poco estresada también. Entonces le pido un poco de comprensión. Y el hecho de que mi mascota de pronto se meta por aquí porque estoy haciendo programa desde la casa no le quita seriedad ni veracidad a la información que yo comparto con ustedes. Es más, conocen a través de este programa quizás un poco más de mí, ¿no? Bueno, continuamos con lo que les estaba contando. A ver, retomamos sobre las instituciones privadas. De pronto a través de las municipalidades, en los mercados, lo que nosotros podemos hacer es exigirles la transparencia en la información de número de infectados. Similar circunstancia, situación, no podemos exigir en el sector privado, queridos amigos, porque muy bien los señores de las municipalidades, de los bancos, o los señores de pronto de tiendas GESA, de tiendas, macrotiendas Coqui y otros, nos podrían decir incluso qué nos importará a nosotros, ¿no? El hecho de que cuánto hayan o no hayan infectados. Si bien es cierto, la ley no los obliga o no los faculta a darnos reportes a los periodistas o a la opinión pública de cuántos infectados tienen, por responsabilidad y por, digamos, criterio y por respeto a la vida del otro y a la vida de sus trabajadores, porque está bien feo decir colaboradores, ya, de sus trabajadores, deberían de sincerar cuántos infectados hay. Hay mucha gente que me escribe y me dice, Erson, en el banco tal tenemos tantos infectados. Y ustedes saben a quiénes me refiero. Y yo a veces les digo, por favor, si tienen alguna evidencia, prueba, mándenme el documento, la prueba rápida, mándenme la relación de los contagiados. Confíen en mí que no voy a hacer público el nombre de los infectados. No se puede hacer eso, ¿no? Para poder hacerlo público, pero me dicen, ay, tenemos miedo a las represalias. Si usted tiene miedo, siendo trabajador, imagínese nosotros. Si yo salgo a decir que en tal banco, en tal agencia, o en tal mercado, o en tal tienda privada, de manejo económico privado, hay tantos infectados, muy bien pueden venir a demandarme a mí, decirme, demuestre usted cuántos son los infectados. Y yo, por hacerle su justicia a usted, voy a terminar en problemas legales, ¿no? Mocha, por favor. Entonces, ese no es el objetivo tampoco, ¿ok? Entonces, yo con mucho gusto los puedo ayudar, puedo colaborar con ustedes en el tema de reportar, informar cuál es la situación en algunos bancos. Pero si ustedes me ayudan a mí también, con información contrastable, ¿no? Documentada, poder reportar e informar de esos casos en los diversos establecimientos privados. Por favor, no lo tome a mal. No es que algunos dicen, ay, no, seguro el banco o tal tienda ya te pagó, ya te compró. Ese no es el problema. El problema es que los periodistas tenemos que tener el documento, tenemos que tener la prueba, la evidencia, porque ya me ha pasado, la experiencia me ha enseñado, de que a no ser que yo diga, este es el comentario de tal o cual persona, ¿no? A no ser que se trate de instituciones públicas, porque ahí sí yo puedo ir a solicitar la información por el portal de transparencia y puedo probar las cosas que digo en este programa. Los que siguen el programa saben muy bien que casi siempre hemos hablado aquí con documento, papelito manda o videito manda finalmente, ¿no? Entonces quiero que me entienda bien eso. Bien. Ahora sí, me he salteado algunos temas por estar distraído con esta pequeña que ahora sube y baja, hace lo que quiere acá. A ver, Erson, me gustaría informarle, dice que en la empresa de Exacto, por ejemplo, ¿ve?
de Exacto Gas, no voy a decir de qué agencia, pero me dice, aún no nos hacen las pruebas rápidas y los señores siguen repartiendo sus balones de gas, ¿no? Mocha, por favor, ya échate ahí a dormir. No sé, ahora ahí me puedo librar quizás porque no sé cuántas agencias de Exacto Gas hayan aquí en Huancayo. Entonces, por favor, a los señores de Exacto Gas, puedan hacer la prueba rápida, por favor, la prueba rápida a sus trabajadores, a sus colaboradores. Erson, buenas noches, yo quisiera saber por qué no están dando algún documento que certifique que nos realizaron la prueba COVID. Erson, por favor, quisiera saber por qué no nos realizan la muestra o no nos dan ninguna evidencia que certifique que realizaron la prueba. ¿De dónde me están escribiendo, por favor? Si son del mercado de Chilca, deberían darle su certificado o su documento. A ver, Mocha, por favor. A ver, voy a seguir leyendo acá algunos de los mensajes. Ya, quédate ahí. Buenas noches, dice. Ahora se cierra el mercado de Chilca, pero los comerciantes se van a los alrededores a vender sus productos. Ojalá que haya control de eso. Y para eso está el Serenazgo y el personal de la municipalidad. Hay una gran cantidad de ahorristas. Erson me dice que a nivel regional y nacional que aún están a la espera de la devolución de su dinero de la cooperativa Shefa. La señora Karina está reaperturando varias agencias. Por favor, investiguen. Vamos a tratar de indagar en eso. A ver, Erson, por favor, lee esto, me dice. Buenas noches. Para referirle también que en el hospital de Jauja, los trabajadores que les hicieron su prueba COVID, les han hecho su prueba COVID solo a los que trabajan en el área COVID. Tanto así que hace una semana atrás realizaron la prueba, 9 y 7 salieron positivos entre médicos y enfermeras y el personal administrativo. Ya dice, y a la directora poco mucho le importa el personal, tanto que ninguna obstetra se le ha realizado la prueba. Lógicamente hay muchos trabajadores más, efectivamente. Soy de Chilca, me dicen, no les han dado nada. Creo que deberían de darle su certificado, ¿no? O su documento, o yo que sé, que pruebe que se ha hecho pues la prueba rápida del COVID. Buenas noches, Erson. Yo quisiera saber por qué no están dando documento. Bueno, acabo de mencionar eso. Enzo, buenas noches. En la cuadra donde falleció la señora Daría ya son 2 o 3 personas que están siendo víctimas del COVID. Pedirle, por favor, que se desinfecte la cuadra. Gracias. Ah, del entierro con orquesta y todo que se ha hecho en Huicho Cruz, ¿no? Miren, en la cuadra donde vivía la señora me dicen hasta 3 personas infectadas del COVID, lamentablemente. Bueno, me escriben acá sobre Mocha, que está inquieta acá. A ver, bien, cerrado el tema ahora sí de los mercados, ¿no? Erson dice, ¿dónde hay 2 personas fallecidas? Mercado Maltería. No tenía yo ese reporte. Vamos a tratar de verificar o confirmar eso, ¿ok? Erson, buenas noches, quiero hacer una queja. Hay un señor de la Girón Ica de nombre Francisco que dio positivo al COVID y aún así sigue atendiendo en su tienda en venta de camas y colchones. Bueno, no digo el apellido porque el señor Francisco, ¿qué tal? Me dice, a ver, demuestre usted que yo tengo COVID, ¿no? Bueno, a ver, me voy a la pausa. No me dejas tú avanzar acá, te pasas. Me voy a la pausa, antes leo un par de mensajes más, ¿ya? Erson, buenas noches, los que salen positivos, ¿a dónde los mandan? A su casa. Suena frío, pero los mandan a su casa. No hay un área COVID a nivel regional, no hay un área donde de pronto estén haciendo una especie de cuarentena a todos los comerciantes positivos. Los mandan a su casa y les piden que tengan criterio y no salgan de su casa y no se expongan para que no contagien a más personas. Erson, buenas noches. Sedapal, será Sedán Huancayo, aquí no hay Sedapal. Nos está cobrando el doble, dice, y doble veces, y no quieren atendernos los reclamos. Yo pago 27 soles al mes y debo 2 meses y me vino 156 soles, lamentablemente. Bien, bueno, me voy a la pausa comercial porque ya el tiempo me va a ganar. Luego de la pausa, ahora sí desarrollo el tema estadístico de los COVID. Voy a poner a Mocha en otro lugar para que no moleste y para contarles lo que está ocurriendo en Chupaca, que no deja de ser preocupante, queridos amigos, los contagios de los amigos policías, aunque he leído muchos comentarios bien feos en las redes sociales hacia los efectivos policiales, y no sé por qué la gente tiene anticuerpos, ¿no? En todos los trabajos hay buenas y malas personas, no todos son como uno a veces los adjetiva, hay buenas y malas autoridades, buenos y malos comerciantes, buenos y malos periodistas, buenos y malos en todos lados finalmente. No hay que decirle la muerte a nadie. Vamos a ir a la pausa comercial rápidamente. Yo me acomodo aquí un rato y vuelvo para contarles lo que está ocurriendo en Chupaca. Mocha, ¿por qué eres así? Se ha confirmado el primer caso de infección
por coronavirus COVID-19. Caja Huancayo se ha sumado al esfuerzo del gobierno siendo parte de los programas de financiamiento económico para reactivar a las MIPES, quienes son nuestra razón de ser. Por eso ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra red de agencias, canales alternos y cajas vecinas en todo el territorio nacional. Caja Huancayo, la caja del Perú. María, acabo de pagar mi impuesto predial en la Municipalidad del Tambo y ya no es necesario hacer cola y lo puedes hacer desde tu casa. ¿Y cómo hago, vecino? Es fácil, María, ingresando a la página web consultarentasmunieltambo.gob.p y ahí encontrarás el monto de tu deuda y las cuentas de los bancos. Y además hay beneficio de descuentos. Con tus tributos estamos mejorando la limpieza pública, parques, jardines y serenazgo. Y además culminaremos el nuevo Palacio Municipal en el Tambo. Venimos el COVID-19, el pueblo primero. Carlo Curicinche, alcalde. ¿Quiénes hacen patria todos los días? Los que son testigos de la lucha en esta pandemia. Los que dieron la vida por brindar seguridad en este país de tierra de trabajadores. De gente honesta. De los que dan sin esperar nada a cambio. Los que vieron pasar la muerte. Y aún así siguen luchando. Aquellos que respetaron la cuarentena, a pesar de las dificultades, y de los que tuvieron que salir a trabajar, pero siempre protegidos. Ellos engrandecieron nuestro país, nuestro Perú. Julio, mes patrio en cadena HD, señal que nos une. El primer caso de infección por coronavirus COVID-19. Caja Huancayo se ha sumado al esfuerzo del gobierno siendo parte de los programas de financiamiento económico para reactivar a las MIPES, quienes son nuestra razón de ser. Por eso ponemos al servicio de nuestros clientes nuestra red de agencias, canales alternos y cajas vecinas en todo el territorio nacional. Caja Huancayo, la caja del Perú. Aproximadamente un poco más de la 1:00 a.m, el personal de acá de servicio de la comisaría de Chupaca tuvo una alerta sobre una agresión que había sufrido una dama. Ante esa situación, inmediatamente se ha procedido a la intervención, logrando la detención de una persona de sexo masculino, quien sería pareja de esta mujer. Y la habría agredido, ¿no? En su domicilio, inclusive, ¿no? Por ese motivo ha sido detenido y él está en este momento ya realizándose la investigación correspondiente. Lógicamente, con la dirección jurídica del Ministerio Público. ¿Ha manifestado algo esta autoridad, señor? Aún no se le toma declaración, toda vez que, como digo, esa diligencia se hace con el Ministerio Público y tenemos todavía 48 horas para hacer todas las investigaciones. ¿Los casos de violencia familiar son continuos, señor, a pesar de estar en estado de potencia? Es muy importante la pregunta que me hizo. O sea, uno de los temas más recurrentes en esta región es la violencia familiar. Lo hablamos desde el principio, yo me he sorprendido por la cantidad de hechos de agresión interna dentro de las familias, ¿no? ¿Esto qué genera? Genera violencia reprimida, tanto en el tema físico como psicológico de las personas. Entonces eso hace que muchos de nosotros, los niños, van desarrollando una serie de traumas. Y posteriormente, el ciclo maligno de la violencia continúa porque
ellos también cometen ese tipo de actos. Entonces, violencia familiar. Bien, por favor, vamos a salir. Ya, la mitad. ¿Por qué has agredido a tu pareja, amigo? ¿Por qué has agredido? A ver, con cuidado, amigo, vamos a retroceder, ¿ya? Estamos en una diligencia, por favor. Ok, pues. En imágenes, el señor alcalde, todavía alcalde del distrito de Yanacancha en la provincia de Concepción. El señor alcalde en la provincia de Concepción, cuyo nombre es el señor Kruger Miranda Rosales, quien ha sido detenido por la policía en horas de la madrugada, en horas de la noche, ¿no? Acusado de violencia familiar. A la 1:50 lo han intervenido hoy en Chupaca, el señor quien ha postulado a la alcaldía con el partido del señor Combina, pero ha sido electo finalmente con el símbolo de la pelotita. A ver, vamos a leer el acta de intervención para que después no digan, Erson, ¿qué tienes contra Combina y su gente y sus candidatos? Nada. A ver, el señor Kruger, aquí está su fotografía, si no lo pueden ubicar, el señor Kruger Miranda Rosales. El señor ha sido detenido en la provincia de Chupaca a la 1:00 a.m. de hoy. ¿Qué dice el acta policial, el acta de intervención? ¿Por qué lo han detenido? El señor general de la Policía Nacional ahí daba cuenta. Claro, el señor general no ha dicho que se trata del alcalde, de pronto no sabía ese dato, ¿no? Pero sí ha dado cuenta en términos generales la detención de este señor. A ver, hoy a la 1:50 a.m. próxima, exacto, ¿no? Dice del 16 de julio, el instructor, el que suscribe el suboficial Aquino y el suboficial Pari, encontrándose de servicio de patrullaje a bordo del vehículo, por una llamada al vigilante de la puerta, nos conducimos a, dice Girón Bolognesi, en Chupaca por un caso de violencia familiar. Construidos en la intersección de Bolognesi y La Victoria, Chupaca, nos entrevistamos con Elvia Lozano Inga, de 27 años, y Yanacancha, conviviente superior, su dirección ahí no podemos exponer, ¿no? Ya, quien dice, quien refiere que su actual pareja, el señor Kruger Miranda Rosales, de 30 años, Yanacancha, soltero, secundaria completa, él es una persona pública, ¿no? Alcalde del distrito de Yanacancha, habría llegado a las 00:30 de hoy, haciendo una llamada telefónica a la recurrente, a quien le manifestó que deseaba ver a su hijo. Asimismo, la agraviada salió de su domicilio para hablar con su actual pareja, el señor Kruger, dice acá, para luego ambas personas abordar el vehículo de propiedad de Kruger para conversar. Cuando le empezó a timbrar el celular del señor Kruger Miranda, su conviviente Elvia le reclamó que quién le estaba llamando. Por tal motivo, la señora Elvia se retiró a su domicilio. También se hace mención que Kruger Miranda fue a la casa de su conviviente a patear la puerta para que le abriera porque aducía que le habría hurtado su celular. Por tal motivo, la agraviada le abrió la puerta para que luego Kruger la agrediera con golpes en diferentes partes del cuerpo, diciendo que le devolviera su celular y que pierda a su hijo. Dice, por tal motivo, el señor Kruger estaría cometiendo el delito delito contra la ley número 30364, ley que erradica y previene y sanciona la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar en contra de su conviviente Elvia. Ahí está, también se hace mención que el señor Kruger fue conducido a la comisaría de Chupaca, dice aquí, para ser puesto a disposición de la oficina de familia. Siendo a las 2:50 del mismo día, se dio por concluida la siguiente diligencia. Y ahí están las imágenes del traslado del alcalde del distrito de Yanacancha, quien en una entrevista con en nuestra reportera, quien ha llegado hasta este punto, refirió algunas palabras, ¿no? Breves palabras. A ver, vamos a escuchar lo que ha dicho en esta parte del video. ¿Por qué has agredido a tu pareja, amigo? ¿Por qué has agredido? A ver, con cuidado, amigo, vamos a retroceder, ¿ya? Estamos en una diligencia, por favor. Ok, pues.
Que, bueno, el señor dice que no le ha agredido, es su versión, ahí está, nosotros la exponemos para que usted finalmente saque una conclusión. Y no solo eso, sino que tengo entendido que el Ministerio Público está interviniendo este caso y durante la noche le han tomado la manifestación, la noche de hoy le han tomado la manifestación al señor Kruger, al alcalde de Yanacancha, para poder, bueno, también tomar su versión de los hechos, ¿no? Por cierto, quiero precisar esto, que el señor aquí firma esta acta de intervención, ¿no? Donde que se detalla la presunta agresión. Una vez más, ahí está el señor alcalde del distrito de Yanacancha. Lamentablemente, en Yanacancha la cifra de infectados en tanto crece en la provincia de Chupaca, distrito de Yanacancha. Exactamente, hay 4 confirmados según el reporte de la Diresa, ¿no? Y 22 casos notificados a la Dirección Regional de Salud. Oportunamente, no son muchos, son pocos, sí, pero hay casos y de infectados. Ok, vamos con pertenece a Chupaca. Yo he dicho Chupaca, no he dicho Concepción, ¿no? O el de la policía dijo que era de Concepción. Yanacancha pertenece políticamente a la provincia de Chupaca, no pertenece a la provincia de Concepción. Para que vean que yo siempre estoy atento aquí a todos sus mensajes. A ver, Erson me dice para comentarte sobre la comisaría de Chupaca. Ahorita vamos con eso. Ahorita vamos con ese tema, que quiero hablar sobre los casi toda la comisaría de Chupaca terminado infectada del COVID, ¿no? Claro, casi todas, son 30 los policías y han terminado contagiados del coronavirus y casi toda la comisaría, ¿no? Bien, vamos a escuchar primero lo que dijo el general Alejandro Oviedo Echevarría con respecto al número de infectados. Son 30 policías que han dado positivo al coronavirus en esta provincia. ¿Y cuántos infectados más no habrán? Vamos a escuchar primero lo que refirió. Cumpliendo con su labor, lógicamente hay otros que están infectados, están aislados, pero nosotros tenemos una misión que cumplir. Y tenga por seguro, hemos venido acá con el coronel Adán Alvarado, jefe de región, y ya se hemos designado un nuevo comisario para que de alguna manera pueda seguir llevando los servicios, y estamos también trayendo personal de Huancayo para que apoye los servicios, y lógicamente los servicios de seguridad a esta localidad están totalmente garantizados. ¿Se conoce cuántos efectivos serían infectados, mi general? Son una buena cantidad, que realmente lo que tenemos que ver más que la cantidad de infectados o lo que son contactos, porque hay también casos sospechosos, más que eso tenemos que estar preocupados por los efectivos que tienen factores de riesgo. O sea, entonces estamos muy preocupados por 2 efectivos, sobre todo, que están un poquito mal. ¿Estos efectivos están internados en UCI o cuál es la situación? No, están internados en el hospital, todavía no en UCI, pero nosotros vamos a ver. Justamente nosotros hemos hecho las gestiones, porque ya el sistema, como saben ustedes, el sistema de salud acá ha colapsado, no tenemos camas UCI, y entonces estamos evacuando a Lima personal, a personal. Bueno, a ver, esta situación de la comisaría de Chupaca se replica en todas las comisarías de la región, ¿eh? Y de la macro región, de la sexta macro región. Recordemos que en Concepción fue la primera comisaría en donde se advirtió que más del 50% de su personal policial había terminado infectado del COVID. Yo tengo varios amigos conocidos que también están en cuarentena todavía, algunos que han reincorporado ya sus labores, también infectados del COVID, ¿no? Hay muchas familias que incluso aseguran que no se está tomando la prueba rápida a todo el personal policial de todas las comisarías, lo cual yo he tenido la oportunidad de conversar con el mismo general de manera telefónica, y creo que también en este programa lo hicimos en vivo, explicamos, ¿no?, del por qué no habían pruebas rápidas para todas las unidades, porque el Ministerio del Interior también no había dado oportunamente las pruebas, y creo que no habían comprado oportunamente las pruebas. Ahora creo que se están haciendo de manera paulatina en varias de las comisarías, o alterna en varias de las comisarías. En este caso, en Chupaca, no deben trabajar más de 40 policías, espero no equivocarme en la estadística. Es más, me informan también aquí, ¿no?, a través de nuestras fuentes que nosotros tenemos, que incluso el anterior comisario, también conocido amigo mío, que siempre coordinábamos algunos operativos e intervenciones
no oportunamente, también está en cuarentena. Ahora nos dicen por acá que a la fecha no serían 30, sino nos escriben también algunos efectivos, ¿no? Obviamente no voy a decir quiénes, que serían más de 30 los policías infectados, sin contar los que están realizándose la prueba rápida hoy 16 de julio, que por cierto no sé si el alcalde se haya infectado o no se haya contagiado, porque él ha sido intervenido en horas de la madrugada y hoy día recién se ha alertado del número de contagios en esta comisaría, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el personal policial, aquí me escriben, dicen, es debido a la presión del trabajo, ahora no quiero que suene feo este comentario, pero cada quien ha elegido el trabajo que quiere desempeñar. Pero también para eso tienen que las instituciones, como lo decía al inicio del programa, dotar a algunos de sus trabajadores en las instituciones públicas, que también involucra a la policía, dotar de los equipos de protección personal a los efectivos para que no puedan contagiarse. Y a eso sumarle una doble o triple protección que ya uno mismo como persona puede hacer. Conozco casos, jamás delataría nombres ni diría quién me dice o quién me cuenta o quién no me cuenta, ¿no? No es parte de nuestro proceder, jamás delataríamos a nuestras fuentes, pero sabido es que los mismos policías de su propio bolsillo, muchos, tienen que comprar sus equipos personales o sus equipos de protección personal porque ellos quieren cuidarse a sí mismos y quieren a su vez cuidar a su familia. Es más, he visto casos y he escuchado casos, conozco de algunos, que hasta incluso han tenido que, por esta pandemia, ¿no?, alquilar una habitación para poder vivir ahí, dormir ahí, salir de ese lugar a su trabajo, ¿no?, para prevenir contagiar a los seres que ellos quieren finalmente. Con respecto a la dotación de EPPs de la institución, sabido es, ya hace 2 meses creo, se ha informado de que lamentablemente no ha habido incluso actos de presunta corrupción que se están investigando sobre la valoración del alcohol, sobre la valoración de las mascarillas en Pasco, aquí en Junín, incluso ha sido tema de interés nacional y ha sido replicado en los noticieros a nivel nacional, en Panorama lo han sacado, ¿no?, un reportaje sobre estas irregularidades o presuntas irregularidades. ¿Qué harás? Presuntas irregularidades de la entrega de estos equipos de protección personal. A ver, bueno, en varias de las comisarías están dando casos confirmados, ¿no?, positivos de los efectivos de la Policía Nacional, que hay que decirlo, y no es mi afán, no es endiosarlos ni nada que se le parezca, ¿ya? Pero son aquellos quienes por trabajo, no por capricho, ¿no?, por trabajo, durante los primeros meses, días de la pandemia, semanas, han sido los más expuestos. En esta etapa ya de levantamiento de la cuarentena para algunos sectores del comercio, la gente que va a los mercados, la gente que en fin quiere cerrar sus actividades cotidianas, ¿ya? Si se contagian o no es por irresponsabilidad, porque hay gente que cumpliendo su labor se ha terminado infectando. A ver, voy a leer algunos de sus mensajes antes de pasar al recuento y la estadística general de los infectados a nivel de la región Junín. Me informan acá y me dicen de algunas de las comisarías. Yo de verdad me encantaría poder decir y leer todo lo que ustedes me ponen acá, pero hay muchas cosas y afirmaciones que ustedes hacen de las cuales yo evidencias no tengo y no puedo atreverme a tanto, porque yo no puedo sindicarle a un comisario, un policía o a cierta autoridad, ¿no?, que está positivo o negativo del COVID, ¿ya?, si es que no tengo la certeza de una fuente exacta, precisa, que yo sé que es muy cercana, o si no tengo el documento. A ver, Erson, buenas noches, dice que hace una denuncia, el 23 de julio irán los curanderos a hacer sus pagos y rituales a la Pulacha, que es en Pucará, lo cual se conoce que no solo harán pagos, sino que harán sus fiestas y aglomeraciones y borrachera. Advertimos a la comisaría Pucará, Pucará le pertenece a la comisaría de Zapayanga. A ver, advertimos a la comisaría de Zapayanga que el 23 de julio quizás vayan los chamanes a hacer sus actividades ahí, a Pucará, y también a la comisaría de Huancayo, lo mismo hacia el Nevado de Guaitapayana, por favor. Ya puedan intervenir, dice, más contagios, porque los de la comunidad de Pucará pusieron tranqueras y están cobrando 30 soles para que puedan pasar. Bueno, en fin, no falta la gente que aprovecha para sacar algún beneficio también. Erson, por favor, pedirle que comunique a quien corresponda la desinfección del costado del conjunto habitacional Villa Mercedes, donde salen los cadáveres del Hospital Carrión, ¿no? Ah, bueno, que está cerca a la, que está muy cerca a la Beneficencia, ¿no?
esa área debería estar muy bien desinfectada, ¿no? Creo yo que se debería hacer constantemente. Estas imágenes se repiten todos los días a cada hora, la salida de los cadáveres, ¿no? Bueno, sí. Hacemos público eso también, el pedido de los vecinos de este condominio. Condominios, ¿no? No, conjunto habitacional Villa Mercedes, que está al lado del Hospital Carrión. A ver, Erson, en Guayucacha hay infectados y nadie ha pasado la prueba rápida y seguimos trabajando con normalidad en la comisaría de Guayucacha. A ver si van para allá, señor general, un rato, a los asintomáticos, a los que presentan síntomas al menos. Erson, buenas noches. ¿Cómo se contagia? Dice, si en Chupaca ellos no cumplen una labor a carta cabal, mayormente se les ve conversando en grupos entre ellos y no apoyando en que cumplan las órdenes de los ciudadanos. Bueno, hay de todo, como lo decía yo, hay policías de todo tipo. ¿Ya? Erson, buenas noches. Soy televidente Chupaca. El problema aquí es que la población son tercos. Toman escondidas, juegan vóley, no respetan el distanciamiento. Incluso durante el día vienen comerciantes de Huancayo y todas las calles se llenan el comercio ambulatorio. Sigo leyendo. Erson, buenas noches. Por tu intermedio pedimos que la municipalidad de Huancayo pueda realizar urgente una desinfección y fumigación, ya que en la esquina de Prolongación Tarapacá y Huancas existe un corralón dentro del Estadio Huancayo que se está utilizando como mercado de frutas y sus alrededores existe gran cantidad de vendedores y compradores de frutas, cachina, incluso comida. No respetan las recomendaciones mínimas del MINSA y se ha convertido en un gran foco infeccioso, ya que no cuenta con servicios higiénicos, me dicen. Ni agua y los camioneros y vendedores hacen sus necesidades en los rincones. Bueno. Amiga, amigo, ayúdenos con la evidencia por allá, porque lo que siempre ocurre es que cuando nos dicen, Erson, miren, aquí están jugando vóley o aquí están jugando pelota, vamos o enviamos a un equipo o enviamos al serenazgo, de pronto a la policía, la gente desaparece, ¿no? Si ustedes son testigos, cojan el celular, graben, ayúdenos a reportar eso, a registrar. Y este mensaje sobre la esquina de Tarapacá y Huancas, por favor, el señor Eric Prudenci, espero no herir su susceptibilidad. Pueda coordinar con quien corresponda, ni la de usted ni la de su familia. Pueda coordinar con quien corresponda, poder ir a intervenir en este lugar y que se pueda estar trabajando de manera apropiada, señor Eric Prudencio. A ver, Erson, buenas noches. Me dice, hablas mucho del personal de salud, pero de los policías, pero no del personal de salud. Ahí se están equivocados. Yo he dicho hasta el cansancio, el personal de salud, no, a inicios incluso de esta pandemia, no les habían dotado del equipo de protección personal de manera adecuada. Ahora, sobre el personal de salud, ya lo he explicado hasta el cansancio, es más, he mostrado pantallazos en el que claramente se evidencia que la Dirección Regional de Salud tiene presupuesto, que el gobierno regional tiene presupuesto para dotar de equipos de protección, para contratar médicos, personal emergencista para la atención oportuna a los pacientes COVID. Yo lo he explicado hasta el cansancio. Aquí que haya incompetencia, que no hay un buen trabajo administrativo de los gobiernos locales o regionales, yo no puedo ir a decirles haz esto o haz lo otro, ellos tienen que actuar. Y sí, me preocupa el estado del personal de salud, porque pese a que tienen presupuesto, pese a que hay dinero, presupuesto para poder dotar de los equipos a la gente, a los enfermeros o a los médicos, en la DIRESA y en el gobierno regional no hacen mucho que digamos. Ok, así que del personal de salud sí he hablado muchas veces, no solo de los médicos, también de los enfermeros. Y el tema del beneficio del bono, eso lamentablemente tiene la administración directa, los directores de las unidades ejecutoras, es decir, del Hospital El Carmen, ¿no? Del Hospital Daniel Alcides Carrión, y a través de decreto de urgencia se han hecho, pues, se ha dado las disposiciones de la entrega de bono. Es más, el primer decreto de emergencia, una vez iniciada la pandemia, dice que aquellos que tienen que ser beneficiados con un bono, la entrega de un bono, son el personal policial, militar y personal médico de los diferentes hospitales y áreas COVID a nivel nacional. Que haya mediocridad dentro de la administración de los mismos directores, yo no voy a ir al director a decirle, oiga, ve esto, haz lo otro, ¿no? Y también la organización de los mismos médicos es importante para reclamar y exigir el depósito de estos bonos. Incluso ni a los policías se les ha depositado todavía algunos, ¿ah? Y ni a los militares se les ha depositado, por cierto. A ver, Erson me dice, por favor, menciónalo. Despidieron al personal que contrataron. ¿De dónde? Personal de limpieza obstetricia que siempre estuvo trabajando, pero sorpresa, un odontólogo le entregaron un bono mayor. ¿De qué hospital me están escribiendo? ¿De la red de salud Valle del Mantaro? A ver, resolución del electoral. A ver, no es lo mismo. A ver, yo también he explicado esto sobre el personal, aprovechando que están mandándome sus mensajes.
cuando el personal CAS no le renuevan su contrato, no es lo mismo una no renovación que un despido. Lamentablemente existe la ley del contrato CAS, que no la he puesto yo, ¿no? Se habilitó, se firmó, si no me equivoco, el año 2008 en el gobierno de García, ¿no? Donde que le brinda a las instituciones públicas la capacidad de contratar por modalidad CAS al personal en diversas instituciones, salud, administrativos y otras, cuyo contrato puede ir desde un mes hasta 12 meses, ¿no? Culminado el contrato, si no te renuevan, no es un despido, no te están renovando el contrato. Lamentablemente se debería, yo creo, impulsar desde el Congreso hasta la eliminación de las contrataciones de modalidad CAS. Lo único que fomenta es la informalidad e inestabilidad laboral. Es mi percepción sobre los contratos CAS. ¿Ok? A ver, aquí me han enviado, me dicen, voy a revisar este archivo, es que yo aquí en vivo no puedo revisar todos los documentos, pues tengo que revisarlo con calma. A ver, ¿qué más me mandan acá? Erson, quisiera saber sobre el bono universal. Honestamente les digo con mucho aprecio, no le echo seguimiento al tema del bono universal. Ustedes saben que sobre los bonos yo tengo una posición, no le echo seguimiento. Me comprometo para la mañana o el lunes a averiguar sobre eso, ¿ok? Erson, en el asentamiento humano Juan Parra del Riego en Cajatambo y los lirios juegan fútbol y se embriagan todos los días. Avíseme, por favor, cuando hay eso, ya coordinamos por interno y mandamos a ver al serenazgo, a la policía que pueda ayudarnos a intervenir eso. Erson dice, por favor, valora nuestro ejército y compáralos también con los policías que tienen todo. Y en el ejército no, y también tienen muertos, eso es cierto. En el ejército incluso están más herméticos con la data del número de infectados y de contagiados. Es más, esta semana, en el ejército, el personal del ejército que se ha recuperado y le ha ganado al COVID han ido a donar sangre a la al hospital Daniel Alcides Carrión, ¿no? Por favor, Erson, habla del ejército, que nadie los apoya. Yo no soy ministro de Economía. Yo no estoy en la administración, o yo no soy el que pone las leyes. Yo no soy quien ha dicho que los policías ganen 3.500 de sueldo y los soldados en el cuartel ganen 350 o como un bono, ¿no? Adicional a su bono COVID. De verdad, esto es un problema ya de administración pública a nivel ya nacional, ¿no? A nivel ya de las normas, los decretos, de cómo lo maneja y lo administra el Ministerio del Interior. De verdad, me encantaría que haya más apoyo también al personal de los cuarteles diversos a nivel regional y nacional. Erson, buenas noches. Entre Leoncio Prado y César Vallejo en Chilca, ahí hay un local de reciclaje donde están emborrachándose. Llamamos a la policía ya varias veces, pero vienen, están con orquesta y licor. ¿Ahorita? Por favor, si esto me confirma, si es ahorita. Leoncio Prado y César Vallejo en Chilca, dice, a ver si van los señores del serenazgo, por favor, un rato. Igual yo voy a reportarlo también. Erson, buenas noches. Aquí en las losas del estadio Cotocoto, todos los días, incluso la gente responsable arma sus partidos de fútbol. Se le llama serenazgo a la policía y nunca llegan. Estadio Cotocoto. A ver, señor Melgarejo, Edén Melgarejo, por favor, colabore con los vecinos de Chilca. Se lo vamos a suplicar. En la noche también me han informado que en el Parque Peñalosa estaban haciendo una especie de verbena, serenata a la Virgen, no sé de qué, ¿no? Y estaban bailando caporales, entre otras cosas. Erson, buenas noches. Para renovar licencias de conducir, ¿y está trabajando la Dirección de Transportes? Solo están haciendo duplicados, ¿ah? Sacando duplicados de las licencias de conducir, es la información que yo estoy manejando. A ver, ahorita dice, en estos momentos, Leoncio Prado y César Vallejo en Chilca. A ver si el personal se pueda desplazar para allá, por favor, si nos puedan escuchar y puedan ir a intervenir en ese lugar. Hay una fiesta, parece que un tono, me dicen, en el distrito de Chilca, ¿no? A ver, ahorita mismo lo voy a enviar. Ya me tengo que despedir, me dicen acá, ya no puedo hacer mi recuento de los casos de mañana. He estado revisando la estadística, les cuento, y hay varias irregularidades. El reporte de la dirección dice que hay 600 pacientes dados de alta, pero ayer habían 6.000 dados de alta. 6.000, perdón, 3.000 dados de alta. No entiendo, honestamente, ¿a quién le voy a creer? Bueno, Erson, los bebés nacidos en mayo, cuando pase toda esta pandemia, el René recién los escribirá con su misma fecha de nacimiento. Se entiende que sí. En ese mismo caso está, por ejemplo, un sobrino mío que ha nacido en abril, en plena pandemia, y no lo han logrado registrar en la RENIEC oportunamente. Erson, ahora que estás tocando otro tema, dice, pero es oportuno decirte sobre esto, la tarjeta de débito de los jubilados. Tengo familiar de la tercera edad, dame un minuto, Mario, y ya está por vencer su tarjeta, pero no puede exponer al banco, por favor, que amplíen la fecha que está vigente el 31. Hazlo público, por favor. Los del Banco de la Nación,
Esto ya son, dice el Banco de la Nación, el trámite de cambio de tarjeta de débito, renovación o duplicado se debe hacer en las cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. Las tarjetas de débito, no tengo respuesta para esto, sería mentirte si es que te digo algo. Voy a preguntar, tengo algunos amigos que trabajan en el Banco de la Nación. Bueno, aquí me escriben sobre... bueno, me recalcan los vecinos del Tambo, me dicen, Erson, ¿dónde va a ser la prueba rápida del mercado? ¿Qué mercado? El mercado modelo del Tambo, ese que está ubicado en Santa Isabel, mañana, desde las 8 de la mañana, van a hacer las pruebas rápidas. Ojalá, a todos. Erson, buenas noches. ¿Tiene información si fallecieron en su casa, es necesario desinfectar o solo que pase 2 días, solo desaparece el virus? Por recomendación, desinfecte, amigo. Desinfecte por recomendación. Del Puente Copilla, todas las bodegas venden licor y hacia el Parque Peñalosa. Ya es de todos los días, de verdad. Ni siquiera la comisaría se abasta, ni siquiera el personal de la municipalidad se abastece para poder luchar contra todos. Ya es una cuestión de responsabilidad. Si usted ve a su vecino expuesto en la vía pública y si sabe que está contagiado, mejor ni se le acerque, ¿no? Mantenga su distancia. No lo digo que lo mire como un asqueroso, ¿no? Pero mantenga su distancia, cuídese usted a sí mismo, no salga de su casa por gusto, salga para cosas necesarias. Siempre que va a salir, lleve su mascarilla. Y sobre el protector facial, me han estado preguntando, Erson, ¿es obligatorio? Es obligatorio si usted se desplaza en transporte público, combi, colectivo, cúster, ponerse su protector facial por prevención, para que usted también pueda cuidarse. Ahora sí, me tengo que ir, hasta mañana. Me dicen que están yendo ya los de Chilca, el Serenazgo de Chilca, Leoncio Prado y César Vallejo. Ojalá puedan encontrarlo o intervenir. Gracias, ahora sí, me tengo que despedir. Mañana, queridos amigos, haré mi análisis sobre la estadística media. Parece la del Chavo, ¿no? Que tú y yo estamos locos. La data de la Direza dice una cosa, el reporte epidemiológico dice otro. Dice que hay 6.000 recuperados y dados de alta. Hoy día dicen que hay 600. Ya no sé, me vuelven loco. Mañana compartiré esa información con ustedes. Que tengan buen descanso. Cuídense mucho. Y a cuidarse siempre, a usar siempre la mascarilla, el protector facial. Cuide su salud, por favor. Hasta mañana. Disculpe si por ahí hemos herido alguna susceptibilidad sin querer. Hasta el día de mañana. Y si estoy saliendo sin camisas porque me estoy más cómodo, porque estoy con un corset por acá, cuidando la columna también. Hasta mañana, chao. Mosha, ¿por qué me haces desorden, Mosha? Te pasas. Las croquetas no se compran solas. Yo tengo que trabajar para comprarte tus croquetas. ¿Acaso solito se paga eso? Ay.